Lisbeth llegó desde muy lejos, hace tiempo. Años después, su olvidada ciudad de origen pareció reconocerla mediante Nefael, su alma gemela, cuando ésta volvió para buscar el colgante. Pero aquella Lisbeth era muy diferente de la que vivió en la ciudad olvidada, y de quien ya solo queda un débil aliento y sus últimos recuerdos. ¿Por qué has vuelto a mí? Deseaba verte aquí tirada, enferma y olvidada. ¿Y ya que me has visto del modo en que querías? ¿Por qué permaneces aquí? Ya no queda nadie que te recuerde. Yo soy la última persona que verá tu débil brillo. ¡Lisbeth! ¿Ya te vas? Y no piensas volver, claro. Hasta nunca, Blight. ¡Espera! Al menos conserva algo de Gottingham. ¡Lisbeth! Aislada en la distancia, envuelta en noches libres y solitarias, la ciudad vibraba triste y brillante. Todo ha terminado entre nosotros. Y entre nosotros y la ciudad. Solo te pido que la conserves tal y como te la dejo. Lo haré. Descuida. Hasta la vista. Así pues, Linesam decidió volver a probar suerte como mercenario, lejos de allí, hastiado del olvido de aquellas calles. Pero en el seno de la distante ciudad existe un lugar aún más lejano, la calle Japónica, desgarrada y misteriosa, una calle sin vuelta atrás. No es de extrañar que ellos la prefiriesen. Malas noticias, ¿verdad? ¿Nos conocemos? Ahora sí. Los buenos nunca se retiran. ¿Quién eres tú? Quien se va a ocupar de que cumplas con tu última misión. Pronto llegaremos. ¿Nunca hablas de Orión? Simplemente no es asunto tuyo. Debes sentirte afortunado por sobrevivir a dos asesinas. No olvides que si no lo haces tú, siempre habrá alguien dispuesto. De vuelta por estas soledades, Salvo que ahora prefieres estar frente a mí. Lisbeth notó algo extraño en la llegada de su antiguo amigo, pero aceptó el riesgo con fatalidad. Ella sabía que de todos modos no le quedaba mucho tiempo, así que aparentó estar tranquila y contenta por verle de nuevo.
Qué triste está la ciudad. Parece todo marchitado. ¿Has sabido algo de Orión durante todo este tiempo? ¿Recuerdas a Nefael? Hace 2 años. Un mal encuentro. Íbamos solas. Una vez muerta, le amputaron 2 dedos como trofeo. Pero aún la visito, en un lugar que solo ella y yo conocemos. Fue Orión quien lo hizo. No la he visto desde entonces. Aunque a veces lo deseo. A pesar de lo que eso me impulsaría a hacer. ¿Piensas quedarte mucho tiempo? No. Solo he venido para verte. Puede ser la última ocasión. ¿La última? ¿Es que sucede algo? Has vuelto con todo aquello, ¿verdad? Me retiré y lo saben. Sin nada pendiente. ¿Qué es lo que sabes? ¿Que Lisbeth? ¿Suficiente? ¿Recuerdas los almacenes de la calle Japónica? Claro. Están abandonados. Me gustaría ir, como solíamos hacer. ¿Eres de por aquí? Conozco la ciudad. ¿Sabrías decirme si estoy lejos de la calle Japónica? No demasiado. Detrás de aquellas fábricas, junto a un canal. Gracias. Alemana, ¿verdad? Yo también soy extranjera. A mí me llaman Orión. Aunque ese no es mi auténtico nombre, claro. Solo te he preguntado por una calle. No. No solo me has preguntado por una calle. Puedo reconoceros. ¿A quiénes? Como me dijo una de vosotras, a quien llevé a la mansión sombría, sois como novias en la oscuridad. Siempre preocupándote por las mujeres que te han querido mal, ¿no lo ves? La gente feliz no tiene historias. Jungfrau, debemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hasta la vista. Todas las expatriadas lucen un sobrenombre en la ciudad olvidada, como Orión. Pero solo unas pocas son recordadas con él después de su muerte. Nefael, Darkness Bride. Lisbeth, Mortals Away.